Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV. Programa especial, pero ante todo, déjame decirte a vos que estás del otro lado, feliz cumpleaños. Sí. El viernes, cumplimos 114 años de amor, de gloria, de pasión y no podía empezar el programa sin decirte a vos que está del otro lado, feliz cumpleaños a vos y a todos los hinchas de San Lorenzo y obviamente a San Lorenzo de Almagro, que es nuestra pasión, nuestro amor, el amor de toda la vida, ¿no? Porque es así, el amor para toda la vida existe, sí, claramente existe y es San Lorenzo de Almagro. Es por eso que en el programa de hoy vamos a tener de todo un poco. Estuvimos justamente en los festejos que se realizaron en Tierra Santa, así que vamos a estar mostrando lo que fueron esos festejos. El domingo pasado, este domingo, también estuvimos presente en el Pedro Videgay, donde San Lorenzo recibió Atlético Tucumán, empató en condición de local. Ya vamos a estar hablando obviamente de este tema, pero tenemos la voz del hincha con nuestro cronista, el Chino Capurro, que es una voz del hincha especial. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque se le hizo un homenaje a los excombatientes de Malvinas, estuvieron presentes en el Pedro Videgay y nosotros estuvimos hablando con ellos. Así que a estar atento a estos testimonios que realmente son muy importantes. También tenemos notas con Miguel Mastrosimone, que estuvo presente en los 114 años de que se festejaron en Tierra Santa, como bien lo comentaba. Tenemos a la ganadora de la pelota de Pedro Trolio, que está acá. Está al otro lado, Ailén, que después va a estar hablando con nosotros. Y obviamente, como cada programa, tenemos invitados e invitadas. En este caso, ellas. Las jugadoras de handball que están presentes, las jugadoras, obviamente, de San Lorenzo, están presentes acá. Y nos va a estar contando sobre este presente que están atravesando, cómo es la categoría, en qué se basa, etcétera. Pero para eso va a estar el técnico de ella también, Javier Bazán, acá en el piso, que nos va a estar contando en detalles todo esto que te estoy comentando. Ya no te voy a andar contando más nada, lo vas a ver vos del otro lado. Así que le damos inicio a este nuevo programa de San Lorenzo TV con esto, con el festejo de los 114 años de gloria. Y la Copa Libertadores y el penal de Bordillo. Pará. Yo la conozco a esta, ¿eh? ¿Y este? El equipo de Ramón. El primer título internacional y el equipo del ingeniero. No se olviden de este. Después de 21 años, los campeones del 95. Y los camboyanos íbamos al frente, ¿eh? La revolución del 82. Y el bicampeón del 72. Los matadores, lo mejor que vi. Título del 59, Omar Virginio García de Pecho, San Filipo, goleador. Farro, Pontoni y Martino. Y la vuelta a Boedo. ¿Lo más grande que tiene San Lorenzo? La gente. No, la gente. Para mí la gente. La gente. La gente. La gente. La gente. La gente. Obviamente que lo más lindo que tiene San Lorenzo es la gente, es como dice el lema, grande por su historia, inmenso por su gente. Y ahí vemos uno de los tantos momentos hermosos que vivimos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Momentos obviamente de alegría, de máxima felicidad, momentos soñados como la vuelta de la Copa Libertadores, como el campeonato del 95, lo veíamos al Pampa hablando, veíamos también a Romagnoli que estaba presente, Blandi, entre otras cosas, ¿no? Y esto se trata nuestro club, de estar en las buenas y también bancar las malas, que muchos de los que estuvieron hablando en este video institucional estuvieron en los momentos difíciles y, como siempre digo, la vida y el fútbol dan revancha y las tuvo en su momento. Nos coronamos campeones, festejamos, etc. Más allá de todo, yo creo que 114 años implica muchísimo para vos, para mí, porque no solamente es un cuadro, es un club. Yo siempre lo digo, San Lorenzo es un estilo de vida, es mi estilo de vida. Particularmente refleja muchísimas cosas. La relación que tengo con mis amigas, la relación que tengo con mi viejo. No sé si a ustedes seguramente les pasa que en los momentos difíciles, ¿qué haces? Vas a la cancha, cantás, gritás. Y es ese momento tan único que estás vos con San Lorenzo. No importa el resultado, si vas ganando, si vas perdiendo, pero te olvidás del contexto, te olvidás de lo que pasa afuera, te concentrás en alentar, en cantar. Y así va perdiendo, hay algo que no te deja conectarte con lo de afuera, sino con lo de adentro. Y justamente es que es con el corazón que te está conectando y es por eso que estás alentando a San Lorenzo siempre. Y para alentar a San Lorenzo siempre, recordá que puedes hacerte socio y socia. Ingresá a
www.sanlorenzo.com.ar, formada parte del mundo del ciclón. Ahí tenés todas las condiciones para poder anotarte, obviamente, y comprar el abono, hacerte socio, para participar en lo que son las instalaciones de la sede de Avenida La Plata, etc. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito, muy brevemente, de lo que fue el partido del domingo, un partido que era, obviamente, para ganar, más allá de la lluvia torrencial que hubo, que quizás también jugó un poco a favor y otro poco en contra. Yo siempre tengo esta cosita de que digo que la lluvia es cábala. Está bien, me vas a decir, y Aldana, ¿no ganamos? No, claramente no ganamos. ¿Te fuiste con bronca? Todos nos quedamos con bronca porque era un partido para ganar. Bien lo dijo Pedro Trorio, hicieron todo lo posible. Comenzaron, ahí vemos el equipo saliendo a la cancha, ahí vemos los homenajes que se le hicieron a los excombatientes de Malvinas. Bastante emotivo el domingo, a la hora que se hizo el homenaje, veíamos los aviones desplegados por encima del Pedro Videgain. Ahí estamos viendo un par de las jugadas claves, ¿no?, que tuvo este encuentro. Un Pareiro que tuvo la oportunidad de convertir, no se dieron las situaciones. Al principio San Lorenzo no encontraba, parecía el eje del partido, sin embargo acá con esta llegada de Centurión, el Centu, que ahí vas a ver cómo se mete el pasito de cumbia, tucutucu, como hace él, festejó el gol, un gol que la alegría nos duró poco, porque al instante nada más, a los 40 minutos del segundo tiempo, llegó el gol de Atlético Tucumán y eso fue como una trompada que, viste, cuando vos venís a pleno que te pega una piña y te caes al piso. Bueno, eso nos pasó a todos. Obviamente que todos nos fuimos con bronca. La gente se fue con bronca que estaba en el estadio presente, que se bancó la lluvia, que se bancó todo. Era para irse contento, bien lo dijo Trolio. Nos tendríamos que haber ido contentos, sin embargo, nos fuimos silbados e insultados. Una de las cosas que suele pasar en el fútbol. Algo que me llamó mucho la atención también, y quiero hacer hincapié en esto, es que, a ver, en el momento de calentura, de bronca, cuando finaliza partido, puede decir muchas cosas. Sin embargo, yo que lo conozco a Trolio, me llamó mucho la atención lo que dijo, que dejó en duda su continuidad. Dijo, no, pero esto como retroceder pasos atrás, tanto en el equipo como en lo personal. Y ahí yo me quedé pensando, ¿viste? ¿Por qué Pedro habrá dicho esto? Estuve dialogando con él. Ahora todos van a empezar a decir, Aldana, pero vos te estás tirando contra el técnico, ya estás haciendo como para que el técnico se vaya. No estoy diciendo nada de eso, absolutamente nada de eso. Hago hincapié en esto porque obviamente que cuando uno pone, él lo dijo bien claro, ¿no? Este es un proyecto que él tiene con San Lorenzo a largo plazo. Obviamente que los resultados necesitamos que sean inmediatos. Quedaban 8 finales para sumarse, clasificar entre los 4 primeros de la zona, para después disputarse los octavos de finales, los cuartos de la Copa de la Liga. 8 finales que hasta ahora se empató 2, se ganó tan solo 1. Perdón, se empató, sí. Todo se empató, a ver, Loli. Sí, se empató 2 y se ganó solo 1. Sí. Y se necesita sumar puntos, obviamente, no solamente para clasificar a la Copa de la Liga, sino también por los promedios. O sea, no hay que dejar de pensar en lo bajo de la tabla. Vamos a ir despacio, sí, vamos a ir despacio. Pero Pedro lo dijo bien claro, sus tiempos no son los que el fútbol necesita que sea inmediato. Es todo a largo plazo, veremos qué pasa. Pero yo repito, a mí me llamó mucho la atención lo que él dijo, que esto que le sucedió el domingo fue como dar un paso para atrás. Seguramente, a ver, lo habrá hecho de manera de calentura, como cualquiera lo puede decir cuando finaliza el encuentro, porque obviamente la idea era ganar y sin embargo se logró un punto de local, que no era lo pensado, pero bueno, así es el fútbol a veces de ingrato. Nos metemos ya con lo que es la voz del hincha, con el Chino Capurro, y esto nos decía la gente de San Lorenzo para San Lorenzo TV. San Lorenzo, Atlético Tucumán, ingresan los hinchas de San Lorenzo, pero también colegas. ¿Cómo anda, amigo? Chino, querido, bien. Acá con mucha expectativa para, primero, un saludo a San Lorenzo TV. Después, las ganas de cortar una rachita de local que hace varios partidos que no se da. Y si hoy gana, Chino, lo hablábamos recién, me parece que se acomoda un poco el equipo, ¿no? Ian, hoy la primera que venís a la cancha. Porque yo vengo a la cancha. ¿De qué canchero qué? Pero por el amor de Dios, ¿gana San Lorenzo hoy? Sí. ¿Cuántos goles hace San Lorenzo? Montonazo. Bueno, amigo, un pálpito para hoy, un resultado. ¿Y un resultado? Yo veo un 1-0 bien peleado ahí. Sí. ¿Sobre la hora? Sí, sobre la hora.
Sobre la sufrir, hora. Sufrir. Eso mismo, sufrir. Bueno, me contabas que estás prácticamente toda la semana en el club, porque más allá del partido, venís a hacer actividades. Hago actividades en el club, gimnasia, yoga, natación. Nosotros, que ya estamos viejitos, aprovechamos al club en todo lo que podamos. Es una emoción porque Dante, con 1 año y 10 meses, viene por primera vez. Julia, mi hija, toda la familia de Walter, Lorenzo y Miranda. Mi papá de 90 años hoy no lo pudimos traer, pero por suerte fuimos a almorzar con él y dejamos a papá y mamá en casa. Estamos la familia juntas, alentando al Ciclón. ¡Vamos, Ciclón! Nos encontramos con los excombatientes de Malvinas, que mezclan un poco todas las emociones porque, aparte de ser nuestros héroes, son hinchas de San Lorenzo. Entonces, eso también lo queremos reflejar. De alguna manera, lo estaban esperando este reconocimiento, ¿no? Y sí, estamos deseando que de repente San Lorenzo nos haga algún reconocimiento y poder disfrutarlo en la cancha con toda la gente de San Lorenzo. Nació mi hija y dejé de venir a la cancha y bueno, y ahora volví después de 20 años y estoy re emocionado. Y se me paraban los pelos de punta y me puse a llorar en un momento, gracias a mi club de mis amores. ¿Usted ha jugado en San Lorenzo? Desde el año 74, más o menos, empecé a jugar en San Lorenzo, a los infantiles. Hice todas las inferiores hasta llegar a tercera división. Yo sabía que iba a llegar a jugar en San Lorenzo. Mi mente estaba puesta en San Lorenzo. Yo tuve oportunidades con Doblí, San Lorenzo, que me había prometido contrato y no me lo hicieron. Me llamaron para jugar. Jugadores importantes como Claudio Morres y el Turco García me llamaron para jugar en el club y dije que no, antes de jugar en otro club, fue más fuerte. Largo el fútbol, no es más como ahora que de repente está la plata de por medio, claro, y que sea donde sea vas a jugar, no, yo en el San Lorenzo, San Lorenzo. Y hay una experiencia que yo le cuento a mis hijos. Cuéntemela, por favor. Porque San Lorenzo estaba en la B en el 82, y yo estaba en Bahía Blanca, destinado, y venía todos los fines de semana a ver a San Lorenzo. Mi hermano me sacaba las entradas porque habían explotado todos los estadios. Y ese fin de semana pido permiso y me dicen que no, que estaba en la lista de embarque, que me tenía que embarcar. Y bueno, después sucedió lo que sucedió, quedamos en las balsas. La balsa estaba completamente inundada, 10 grados bajo cero la temperatura. Había que atender a los heridos, teníamos 3 heridos por quemaduras. Y bueno, y viste, tratamos de no hablar para no gastar energía, porque no sabíamos cuándo. Todo método de supervivencia. Y yo empecé a cantar las canciones de la cancha en ese momento que decían: Boca, no me extrañes mucho, y vos tampoco, Huracán. Cuídense bien mis hijitos hasta que vuelva papá. Y aparte el momento, o sea, no, que estaba viviendo. Me acompañó y me distrajo de la situación, porque ahí estamos nosotros y el barbudo que existe, ¿eh? Martes tengo el programa, así que gracias por saludar. ¡Aguante San Lorenzo! ¡Vamos, San Lorenzo! ¡Le ponemos toda la onda! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, San Lorenzo! Así te quiero, Ciclón querido, con esa garra, con esa energía, alentando en las malas sobre todo, más que en las buenas, porque en las buenas, ¿sabes qué? Están todos, y en las malas están pocos. Y hay que estar ahí alentando y bancando los momentos difíciles. Un beso grande a todos los que participaron en La Voz del Hincha, que vi muchas caras conocidas, así que les agradezco por haber participado. Y un beso especial también a Leonel Correa, no me acuerdo bien el apellido, lo leí muy por encima, que era excombatiente de Malvinas, y hay que estar en el medio de una guerra cantando canciones de San Lorenzo. Admirable, admirable todo. Vamos con las chicas que están acá, ya están presentes. Hola, buenas noches. Hola, la chica de Humboldt, lo tengo a Javier, va a ser el técnico. ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien? Chicas, ¿cómo andan? Bien, tranquilo. Che, son grandotas, ¿eh? es el deporte, así claro, que es el deporte. Ah, bueno, me voy a poner a hacer deporte con usted. Ojo, yo jugaba de handball cuando iba a la secundaria, pero atajaba, porque no me gusta correr. Bueno, martes, miércoles y viernes entrenamos, así que... No, si era una arquera. Sumar, ¿Hiciste la arquera? Sí, sí, ojo, sí. No sé si aceptan mi edad, pero sí, por ahí. No importa. Mientras te gusta el handball y San Lorenzo, estamos todos. Ah, entonces vamos. Javi, contanos cómo, de qué se trata la disciplina. A ver, bien decías que están practicando, si yo quería sumarme al plantel, ¿cómo puedo hacer? Bien, déjame contarte que, bueno, sí, son dos ramas, masculino y femenino, uh-huh, y venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo en hacer crecer la actividad, tanto en cantidad de jugadores y jugadoras y en proyectos deportivos que nos hagan siempre estar lo más arriba posible.
Entonces, producto de ese trabajo es que, por ejemplo, y ahora vamos con el femenino, logramos un ascenso el año pasado, sí, a primera división. Sí, en diciembre, ¿no? Exactamente. Ahí lo estamos viendo, las chicas. Sí. Y bueno, y a partir de ese ascenso es como que, bueno, tuvimos que cambiar un poco el chip con respecto a los entrenamientos, a la responsabilidad, al compromiso. ¿Porque era otro ritmo? Y porque es otro nivel. O sea, tenés la primera división y después tenés dos divisiones más que ya son Liga de Honor, en donde ya empieza a cambiar el juego, la intensidad. Entonces nuestro objetivo era sostenernos, es sostenernos en esta categoría. Bueno, nos está llevando un tiempo de adaptación. Logramos nuestro primer triunfo este último fin de semana, tan esperado después de tanto tiempo de preparación. Sí. Y bueno, esto nos acomoda un poco para de cara a lo que viene, digamos, que sí. Es seguir entrenando, seguir mejorando y seguir intensificando el trabajo en inferiores, que es donde nosotros siempre basamos nuestro crecimiento. Por eso te conté que antes, tanto en el masculino como en el femenino, esto de sumar muchos jugadores nos permitió poder trabajar en la calidad, o sea, en cantidad, y de ahí deriva la calidad. Ele, ahora que estamos viendo la foto de las chicas, ¿de qué edad tienen aproximadamente, rango de edad de las jugadoras? Y tenemos en un promedio de 21 o 22 años de edad. No, chicas, ya está, no puedo entrar. Ese promedio a partir de esa edad. Ah, listo. ¿Hasta qué edad? No hay límite. Ah, listo, gracias. Adentro. Logramos hoy por hoy, y en varones también, tener ese mix entre jugadores grandes, digamos, ya con experiencia de años en primera, y las chicas que vienen de abajo. Claro. Es lo ideal para poder conformar un grupo sólido que pueda tener algún objetivo. Así que. ¿Ustedes, Mica o Valen, ya estuvieron el año pasado cuando lograron el ascenso a primera? Sí. Cuéntanos esa experiencia, no sé qué quieren empezar. Sí, como quieras. Y fue como. Veníamos de la pandemia, de ver tener que acomodarnos de nuevo, se sumaron algunas chicas nuevas. ¿Cómo entrenaban en la pandemia? Por Zoom. Era, te acomodás ahí, tratás de no hacer mucho ruido, que no te con la pelota, encima, con la pelota, con los saltos. Los vecinos. Que no se te venga a quejar el vecino de abajo, que pone muchas mantas. Señora, juego al jambre, San Lorenzo, déjeme tranquila, le dijeron. Sí. ¿Cómo le explico que saltaba de la silla al piso mi peso? Pa, arriba, 4, 5. Era ahí, medio difícil, pero bueno, lo que importaba era que todas teníamos ganas. Sí. Así que era ¿todos muy los ansiado. Días entrenaban o... Tres veces, creo que era un Zoom de una hora y media, iba variando. A veces hacía un poco de video, un poco de táctica, y a veces había que meter a lo físico, ahí acomodarse un poco, sí. Ver dónde puedo saltar, dónde puedo hacer abdominales, pero era las ganas. Y cuando constancia también. ¿Y cuando volvieron a la cancha, cómo lo vivieron en ese momento? Y sí, fue... Fue todo un proceso, no fue ahí una vuelta inmediata, era primero por burbujas, que te tenían wow, tal metro. Cual. Ah, no, verdad. Las canchas... Nosotros, nos dividíamos en equipos, claro. En grupos, unas entrenábamos de tal a tal hora y después de ese entrenamiento las otras. Pero bueno, esto de la constancia por Zoom hizo que después en la cancha sea como que veníamos de algo, no es que de claro. La nada caímos a la cancha. O sea, ustedes entrenaban lo que es en la cancha por burbuja y después por Zoom todas juntas, digamos. No, antes de empezar en la cancha otra vez era todo lo físico por Zoom. Ajá. Después volvimos a la cancha y ahí, bueno... Cancha, gimnasio. Era medio un mixeado. Sí, sí. Era primero físico, sin contacto, sí. Cada una con su pelotita. Después... Qué aburrido jugar al hammer, sí. Sí. Tipo, no me deporte de contacto, con contacto. Había que reinventar la situación claro. De entrenamiento. Imagínate que... apenas empieza la pandemia que empezás a entrenar por Zoom y decís, ¿cuándo voy a tocar una pelota? ¿Cuándo voy a volver a la cancha? Claro. Y lo haces pensando en ese día. En ese momento. Porque si no, no hay nada que te motive realmente. Y lo que tuvo fue que... En esa primera parte del año el torneo fue de carácter amistoso, o sea, que venía bien para entrar en ritmo. Pero después la segunda mitad anunciaron que íbamos por el ascenso, así que así es como que a todas nos cayó, bueno, es ahora o nunca. Exacto. Y fue ahora. Y fue, y se dio. Sí. ¿Y cómo fue lo del ascenso, no? Te pregunto esto porque me interesa después saber qué se viene después de esto, obviamente, ¿no? Bien. Pero vamos por parte. ¿Cómo fue lo del ascenso? Que vos decías, bueno, chicas, tenemos que ir por esto. Exactamente. Sí, o sea, no hay vuelta atrás. Se suben o no se suben. Exactamente, claro. Porque fueron 4 meses, era a todo nada. Uh-huh. También entendiendo que... ¿4 meses de competencia? Claro, fue agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ah, intenso. Sí, intensísimo. En donde aparte había que tener paciencia porque... ibas a tener las primeras 4 fechas para ver para dónde ibas a estar. Sí. Y bueno, y nosotros fuimos de menor a mayor. Entonces nos costó los primeros partidos y después nos estabilizamos y cada resultado nos ponía cada vez más arriba. Y dijimos, bueno,
es ahora. Y bueno, sí, fue hasta el final. Y el partido decisivo que era, bueno, listo, tenemos, depende de hoy, de nosotros, que porque quedaron obviamente en la historia, lograr el ascenso no es poca cosa, hay que remarcarlo a pleno esto, más con el contexto que se había dado. Para ustedes, muy brevemente, cuéntenme cómo vivieron ese día. Ese día, mira, fue una cosa que yo... Bueno, todas estudiamos. Sí. Fue un día que me levanté, tenía que dar un examen y era como, bueno, no importa el examen. Yo lo único que pensaba es el partido, ir, ganar, concentrarse, tratar de que también se viva lo mejor posible la experiencia. Era una oportunidad única y disfrutar sin perder la concentración. Por todo. ¿Digo, Valen? Sí, ponele que yo me levanté a las 7 de la mañana así. Y es desayunar, sí, esperar, viste, la ansiedad de que llegue, estar ahí en la cancha, decir, bueno, es hoy. O sea, es hoy. Estábamos todas muy motivadas, muy entrenadas. Era, la famosa frase que decimos todos, es hoy. Viste, cuando te levantás y decís, es hoy. Sí, llegó el momento justo, aparte. Claro. Sí. Habíamos entrenado mucho para eso, la verdad. Había entrenado un montón. ¿Y qué se viene ahora, Javi, de acá adelante? Ahora, el hecho de estar en primera división, estuvimos trabajando mucho en incorporar nuevas herramientas tácticas, inclusive de entrenamiento. Ahí el trabajo con los preparadores físicos es muy importante porque... cambia el ritmo, cambia la intensidad, cambia la exigencia en cuanto a lo que es la efectividad, digamos, no puedes errar mucho. Si bien hay momentos del partido, porque no puedes sostener 60 minutos al mismo ritmo, hay momentos del partido que tenés que cabeza fresca. Estamos trabajando en la madurez del equipo. Okay. Eso tiene que ver con entrenar, con incorporar herramientas nuevas, con la comunicación adentro de la cancha. O sea, hay que seguir dando ese... pasito, saltito de calidad para poder sostenerse, que es lo más difícil. Bueno, los objetivos son de menor a mayor, primero sostenerse, estabilizarse, y si te puedes acomodar ahí para pelear los primeros puestos, obviamente. ¿Por qué no? Lograron el ascenso, escúchame. Obviamente que en San Lorenzo los milagros existen y todo puede ser. Chicas, les agradezco muchísimo por haber pasado acá por San Lorenzo TV y obviamente por dejar a San Lorenzo en lo más alto. Sigan así, no la aflojen, por favor. No vamos a aflojar. No, por favor. Y gracias, Javi, obviamente, por tu trabajo y por llevar a las chicas también a acompañarnos. Y dejarme agradecer a todos los... Nosotros trabajamos con la subcomisión, con la dirección de deporte, con los dirigentes que siempre nos dan una mano, a pesar por ahí del momento que pueda estar pasando el club. Siempre tenemos un lugar en donde poder hacer esta actividad, en donde nos sentimos representados, donde nosotros representamos al club. Y el trabajo que se hace desde las familias que acompañan y que están, hacen que también las chicas y los chicos puedan tener su lugar en el club y hacer este deporte que tanto aman. Así que... agradeciendo siempre todo eso. Bueno, muchas gracias, Javi. Obviamente, San Lorenzo es una familia enorme. Gracias, chicas. Muchas gracias por haber venido. Y nosotros nos metemos ya en lo que fueron estos festejos de estos 114 años en Tierra Santa. Nos encontramos en el Oratorio San Antonio. Bueno, acá sí nació San Lorenzo. Este es el momento y el lugar preciso en el día del cumpleaños de San Lorenzo y estamos con Miguel Mastro Simone. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Chino, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, festejando acá el cumpleaños 114 de San Lorenzo. Muy bien, con mucho dirigente también del otro lado. Bueno, contame, ¿qué se hizo hoy? Bueno, nada, reafirmar el lazo que tenemos con el oratorio, firmando un convenio de reciprocidad, seguir avanzando en nuestra relación con el oratorio, ya venimos desde años trabajando, ahora con CAS La Social, con la comisión directiva, con socios y socias del club, que participan de todas las actividades que hace el oratorio, escuchando un poco a Federico, al padre Gaby, que nos enseñan un poco qué hace el oratorio en favor de la comunidad. Así que nada, estrechando los lazos con el lugar donde nacimos. Me imagino que esto se hizo a propósito, ¿no? Buscar el día exacto, el lugar, todo muy simbólico. Sí, Karina al frente, Karina Lefebvre al frente de esto, desde Cala Social, con Lorena también, buscaron este día. Y nada, la verdad que cuando empezás a descubrir y reafirmás los lazos que tenemos y empezás a ver todo lo que hace el oratorio, realmente a los socios, a las socias, a los hinchas de San Lorenzo nos tiene que llenar de orgullo lo que hace el oratorio en favor sobre todo de la comunidad y los chicos que vienen acá. Nos metemos un poquito en otros temas, por ejemplo, la vuelta a Boedo. Bueno, sí, importantes avances en esta semana. Tuvimos reunión de comisión directiva, informamos un poco en qué estado estamos después de la ley de rezonificación. Empezamos ya hace aproximadamente 2 meses con el arquitecto Fabio De Marco, que es quien lleva adelante todo el tema de la demolición, a presentar los papeles de obra, los permisos de obra ante el gobierno de la ciudad, ante quien lleva eso, que es la DG Rock. Y bueno, nada, estamos bien, avanzamos, ya sacamos las fotos, empezamos a hacer los planos, ya abonamos una parte de la tasa municipal, así que estamos contentos. Y después, con el tema del fideicomiso, que estamos creando un contrato con el vice,
que era un desprendimiento de fideicomiso del Banco Nación. Así que nada, son puntos importantes y creemos que en aproximadamente 3-4 meses esos dos puntos ya van a estar terminados, el contrato de fideicomiso seguramente antes, lo que nos permitirá seguir desarrollando el tema más importante para el club, sin duda. ¿De comisión directiva algunos puntitos salientes? Bueno, nada, tuvimos el aumento de la cuota social, San Lorenzo sigue por debajo de los demás clubes, con el aumento que tuvieron los demás clubes, siempre por debajo de las dos entradas generales. Vamos a sacar un informe periódico para los socios, quincenal, para que estén al tanto de todas las noticias que les puede dar San Lorenzo. Este año ha sido productivo, después de dos años muy difíciles para todos los clubes de la Argentina y para San Lorenzo también, por supuesto. Así que nada, contentos con la reunión que tuvimos esta semana. Hace poco le anunciamos que hay más socios de San Lorenzo, que así todo, en lo futbolístico no estamos tan bien. Se acercan, colaboran. Sí, bueno, ese es el otro punto que te quería decir. Mirá, al informe de hoy a la mañana, de las 8 de la mañana, reciente, pasamos los 65.000 socios. Recuperamos más de 15.000 socios, hicimos en el último mes más de casi 5.000 socios. Lo que nos convierte en uno de los clubes con más socios de la Argentina, porque además no tenemos ese formato de socios de cancha que tienen otros clubes. O sea, eso es un club más integral, digamos. La cuota que se paga es para otra cosa, no solo para acceder a la cancha. Los socios no son cautivos para ingresar a la cancha. Así que nos convierte, estamos dentro de los tres clubes con más socios en ese formato. Muchísima participación de la intendencia del club, de la tesorería del club. Por ejemplo, se culminó la obra del gas, una obra de años que San Lorenzo no tenía, que estaban los caños pinchados, pudimos terminarla. Se hizo una obra completa de toda la ciudad deportiva, renovación de vestuarios. Cada problema que hay en el club, cada problema real, no generado a propósito, se soluciona al instante. Y sobre todo la remodelación de la sede de Avenida La Plata, que hace años que no se hacía eso, quedó nueva. Los socios y las socias están contentas, se han ganado metros cuadrados en favor de los asociados. Y después un grupo de socios, por supuesto generado desde el club, pero el grupo de socios trabajando en las reformas de la cancha de las casas, pintando todo, poniendo las lunas nuevas. Se está trabajando realmente muy bien. También en el polideportivo, con la colaboración de los socios y de las socias, en un lugar que San Lorenzo hace 10 años no lo tenía y que hoy tiene un centro emblemático para el desarrollo del deporte en la ciudad. Bueno, ahí pasó Miguel Mastrosimone con los Santos de fondo. Miguel, ¿está bien? Sí, en el lugar donde empezó todo y al lugar al que le debemos todos nosotros. Qué lindo es ver dónde nacimos, ¿eh? Hermoso, hermoso el oratorio del Padre Lorenzo. Siempre, obviamente, las caravanas siempre se inician desde ahí y culminamos en Tierra Santa, que vamos a volver. Ya bien lo dijo el secretario del club, se está llevando a cabo ciertas cosas, lo que es la apertura de fideicomiso con el banco, entre otras cosas más que se van ir dando. Karina Lafebre lo controló en el programa pasado, así que todo va a llegar. ¿Cómo llegó el momento también de ella, ¿eh? La que cumplió con todas las condiciones, el sorteo, el momento cero. Ailén Garrido, la ganadora de la pelota firmada por Pedro Trollio, está acá, está cuerva. Ahí, vení, adelante. Vení. ¿Cómo gracias. Andás, Ailu? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Vas todo bien? ¿Cómo? Sí, ya fue. Está claro, ya mira. ¿Cómo andás? Sí, todo bien, ¿vos? Te invito a sentarte. Ay, qué lindo. Bien. ¿Cuerva de la cuna? Sí, desde ¿por siempre qué? De mi familia. Por mi papá, por mi abuelo. Así que es algo que viene de familia desde siempre y bueno, contentísima, realmente es algo simbólico, es algo muy lindo haber ganado. ¿Qué esto vas a hacer? Porque yo siempre les pregunto, ¿qué hacen con la pelota? ¿Se guarda o se usa? No, usar no creo. Yo soy más de guardar las cosas, así que supongo que la voy a guardar o se la voy a dar a mi hermanito, seguramente que sea algo para él. Claro, el otro día, el año pasado, se la había ganado Pipi, el chiquitito, que mandó una foto del papá, que le mandó un beso, que estaba durmiendo abrazado con la pelota. No sé si es tu caso. Sí, sí, no. Y bueno, algo sí va a suceder. No creo que la use, es como algo hermoso que tiene que estar ahí como de adorno. No creo que pueda usarla. ¿La puedo agarrar? Sí, ahora no, para todavía no. Contanos algo breve, algo hermoso que te haya pasado, un momento en tu vida con San Lorenzo que te haya marcado. Bueno, la realidad es que yo iba de chica con mi viejo, con mi abuela, con mi primo a la cancha y bueno, después por problemas económicos dejamos de ir y bueno, eso fue como algo triste, pero hace poquito, en febrero, volvimos a ir con mi viejo y la verdad es que es algo que compartimos, que es muy lindo, ¿no? Porque a veces en la vida personal pasan cosas feas. Sí. Y ese es un momento que uno comparte y que te saca de ahí, ¿no? Te saca de ese momento, la euforia de la gente, la hinchada, que es algo que no recordaba. ¿No te pasa que te olvidás? Te olvidás un poco, sí. Sí. Y la realidad es que estás ahí, te olvidás y sinceramente es algo lindo que compartimos hoy en día y me gusta porque, bueno, hace un montón que yo no iba y recordar todo lo que es el furor de la cancha es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, así como es muy lindo la cancha, en este momento te voy a hacer el honor, la entrega de la pelota. Buenísimo. Te invitamos a que te pares.
¿se la doy o no se la doy? ¿Qué dicen ustedes? Sí, usted? Sí, me dicen detrás de acá. Ya lo vemos a papá que está así, como diciendo, dásela, dásela, dásela. Lo cumpliste con los requisitos, vos te la mereces. Buenísimo, así que qué bueno. Toda tuya la pelota de Peter. Yo le digo Peter a Pedro Trolio, pero es todo tuya. Yo me acostumbré a decirle Peter porque le decís así que está bien. Es recordemos que San Lorenzo juega este viernes, así que vamos a estar atentos justamente con el partido. A las 9:30 de la noche, 21:30 contra Sarmiento. Así que a estar atentos. Y de paso, déjame decirte una cosa muy chiquitita, las Santitas ganaron hoy. Contra el Deportivo Español 7-0. Si querés sumarte al fútbol femenino, hacete presente, o sea, presentate en la Ciudad Deportiva. Si tenés entre las categorías desde el 2001 hasta el 2005, a partir de las 15 horas, no, perdón, a partir de las 15 horas, y si tenés desde 2007 hasta el 2009, te puedes presentar este viernes a partir de las 17 horas. Yo con la ganadora, vení, con esta ganadora, con esta cuerva de ley, te decimos muchas gracias por participar. ¿En San Lorenzo te ve a vos? Sí. Sí. Y para cerrar, decime, ¿qué San Lorenzo significa para vos, rápido? Uy, pasión. Todo. Pasión. Ah, sí, con este pasión, con este amor y con esta cuerda te decimos chao. Hasta el martes que viene por la pantalla de América Sport. Gracias.